Oh, say does that star spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home. Y 2K Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos al equipo visitante y el equipo local. Tres puntos. Tira y falla. 0-1 para empezar el partido. El balón le llega a Gilgeous Alexander. Barrett con la bola. 6 en el reloj de posesión. Otra vez Gilgeous Alexander. Aquí tenemos a Barrett. Convierte el triple. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Cubierto por Olini. Está entrado. Es su primera canasta en el partido. Necesitó dos intentos. Más o menos un minuto del primer cuarto. Barrett. Ese rebote es para Milutinov. No terminó en canasta, pero creo que se conformarían con que todas las posesiones acabaran con tiros como ese. Se apoya en el tablero. La asistencia ha sido perfecta. Gilgeous Alexander, el balón. Ataca el aro para lograr dos puntos pese a la defensa. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Le llega el balón a Press. Otra vez en Milutinov. La ha rozado. Triple lejano. Shai Gilgeous-Alexander la introduce en el aro. Es una decisión difícil, pero creo que el árbitro no se equivoca. No había fijado los pies. Sí, se estaba moviendo lo suficiente como para que el árbitro no lo dejara pasar. Empezarán a jugar los visitantes. Barrett. Se luce al rematar con la bandeja. Esa asistencia vale dinero. El balón le llega a Milutino. Dwight Powell roba la bola. Envía un alley-oop. Se eleva para anotar el alley-oop. Ya han pasado 2 minutos del primer cuarto. La tira. Ha lanzado a tiempo, pero ha fallado. Y hemos llegado al final del primer cuarto. Van 5 puntos arriba. El segundo cuarto comenzará inmediatamente. Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa el ecuador de la primera mitad. ¿Qué opináis de lo que hemos visto del equipo visitante? Han establecido un buen ritmo ofensivo. Y encuentran la manera de anotar. Están jugando bien. Le ofrece un bloqueo. Falla Gilgeous Alexander. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. ¡Tira!
entrado. Parece que ya ha ajustado el punto de mira. Lleva uno de dos. Gilgeous Alexander con la bola. Y ahora le toca defender a Jovic. Fallo de Brooks. Puede que le haya extrañado encontrarse con tanto espacio y por eso ha fallado. Petrushev, cubierto por dos. Petrushev falla. Esta vez se ha excedido intentando anotar con un defensor encima de él. La juega Gilgeous Alexander. Terminó su último partido con 24 puntos. Brooks, canasta. Ya ha transcurrido algo más de un minuto del segundo cuarto. Dillon Brooks roba la bola. Y van a por todas. Opta por lanzar. Ese rebote es para Ristich. La machaca con fuerza. El segundo cuarto ha empezado hace poco más de un minuto. No anota desde casi 4 metros. Posición exterior para Jovic. El balón le llega a Ristich. La suerte le abandonó. Y aquí está Gilgeous Alexander. Dort. Y así finaliza la primera mitad. Estamos viviendo un partido igualadísimo. Ganan por 3. Volvemos justo después del descanso para narrar el tercer cuarto. Han hecho algún cambio táctico en el descanso. RJ Barrett está siendo uno de los protagonistas. Este es el gran rendimiento que se espera de él. Siempre se pone el listón muy alto y creo que a veces no apreciamos la dificultad que entraña. Y rendir a este nivel con consistencia es el doble de difícil, porque los rivales siempre te van a prestar más atención en defensa. Es muy difícil ser el jugador de referencia de tu equipo constantemente. Otra vez Olynyk. A casi 3 metros. Entra el tiro en suspensión. Los 10 últimos puntos los han encajado en la pintura. A estas alturas ya deberían saber qué hacer. Deberían estar haciéndolo ya. Le están facilitando la tarea a su rival. Desde lejos. Es falla. Posición exterior para Pérez. Posición exterior para Gilgeous Alexander. Está Paul. Tiene al defensor muy cerca. Posición exterior para Gilgeous Alexander. 3 segundos. Ese rebote es para Press. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Un poco más de un minuto jugado del tercer cuarto. La canasta es de Bogdanović. La verdad es que la defensa no ha ofrecido demasiada resistencia. Hay que hacer el trabajo antes. No puedes permitir que se acerque tanto a la canasta. Gilgeous Alexander. No ha entrado el tiro rápido. En la banda Bogdanović. Dentro. Iguala el partido. Ese pase picado era la mejor opción. Tenemos 9 segundos de diferencia entre el cronómetro de posesión y el del partido. El balón le llega a Olynyk. Gilgeous Alexander. Posición exterior para Pérez. Gilgeous Alexander opera por la izquierda. Y aquí está Bogdanović. Con 5 puntos. No encesta desde la línea de fondo.
Gilius Alexander tira y enchufa el tiro sobre la bocina. ¡Qué canasta tan importante para poner fin al tercer cuarto! Se han puesto por delante en el marcador. Y acaba de terminar el tercer cuarto. Un partido disputado. Van ganando por 3. Nos tomamos un breve descanso, pero enseguida estamos aquí para continuar con el cuarto final. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. La de esta noche ha sido una decisión fácil. Observad la precisión del pase. Le sirve el balón en bandeja de plata. Sí, el servicio de habitaciones, perfecto. Gran asistencia. Hemos llegado al último cuarto de este partido tan disputado. Menudo final nos espera. Milutinov, canasta. Gran rebote que les permitió continuar la jugada con una nueva posición. Gilgeous Alexander, el balón. Defendido de cerca. Dispara desde casi 5 metros. ¡La consigue meter! Los amantes del baloncesto ofensivo seguro que están disfrutando con este partido. Sí, la anotación es muy elevada. Los dos conjuntos reservan sus fuerzas para el ataque. ¡Tres! Mala selección de tiro. No suele convertir esos lanzamientos. El balón le llega a Gilgeous Alexander. ¡Y revienta el aro con ambas manos! Con el balón Bogdanović. Nikhil Alexander-Walker recupera la posesión. Le cargan la falta a Bogdan Bogdanović. ¡Es su primera falta! Han pasado 60 segundos del último cuarto. El balón le llega a Alexander Walker. ¡Barre! ¡Mete el tiro de 4 metros! Van a necesitar algo especial si quieren remontar. La pregunta es si les queda suficiente tiempo. Yo lo dudo mucho. El primero entra. Amplían su ventaja hasta los 8 puntos. Dos de dos con los tiros libres. La diferencia es de 9 puntos. Están pasando por un mal momento. Es una posesión importante. Es fundamental que pongan fin a esta racha. La canasta es de Bogdanović. Así se hace. Gran movimiento de balón. Aquí tenemos a Alexander Walker. Y los árbitros van a pitar el bloqueo ilegal. La idea del bloqueo era buena, pero falló en la ejecución. Sí, hay que ser contundente con los bloqueos, pero de forma legal. Y parece que ya no tienen nada que hacer. El tiempo se acaba, han perdido. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Anota! La desventaja se reduce a 5 puntos. Metió el balón al centro de todo el meollo, pero llegó justo a las manos del destinatario. Y optan por la falta intencionada. No tuvo elección, pero posiblemente sea la peor víctima posible para lanzar tiros libres. Sí, han detenido el reloj, pero ya pueden ir dando esos puntos por perdidos. Y anota también el segundo. La diferencia es de 7 puntos. Su buena muñeca les ha permitido ampliar su ventaja. Tiempo muerto. Lo ha pedido Nick Nurse. ¿Qué decís al respecto? Si tienen una jugada milagrosa en su pizarra, es el momento de ponerla en práctica. Puede que necesiten más de una. Esto ya está sentenciado. ¡Dentro! Y ya solo pierden por 4. Buena jugada de saque. La defensa perdió el tirador y este acabó anotando de 3. Hacen personal para detener el cronómetro. Tenía que cometer falta para alargar el partido todo lo posible. Dado el marcador y el tiempo que queda, era su única opción. Anota el primero. Ya ganan por 5. Y no encesta el segundo. Se les está acabando el tiempo. Está claro, Jorge. Necesitan anotar rápidamente. Bogdanović. El rebote es de Alexander Walker. Ha sido falta intencionada. El primero ya está dentro. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos.
ha anotado los dos tiros libres. La diferencia es de 7 puntos. Tiempo muerto. Lo ha pedido Nick Nurse. ¿Qué opináis? Parece que no se van a rendir. Creo que se aferran a una esperanza vana. Aprovecha el saque de banda. Otro error en el tiro. Los visitantes volverán a casa con una victoria. Victoria apurada en difíciles circunstancias como visitantes. Pero no pareció afectarles en absoluto. Local, visitante, yo solo sé que fueron mejores. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo, yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. ¡Hasta otra!